Hola amigos, hace un tiempo atrás compré por eBay a solo $5, baratísimo, un transmisor, receptor para Charlie Wick, telegrafía, para 40 metros. Trabaja con un cristal y aparentemente permite que un rango de operación bastante reducido de todas maneras. Así que se conecta a la antena. Uno de estos debe ser para el Charlie Wick, el manipulador, otro para el auricular y la energía seguramente en este. Lo vamos a armar a continuación y vamos a ver cómo funciona. Este es el circuito. Aquí está la entrada de la energía, 9 a 12 volts, dos transistores. El cristal está ahí. Aquí está la antena. Este es el key para la telegrafía y el fono. Y aquí usa un LM386 para amplificar la señal. Y este es el listado de componentes para 40 metros. Aquí está incluso el diagrama de la placa. Y aquí están los componentes. Están todos los componentes. La plaquita. Eso es todo. Vamos a ver qué resulta. Aquí ya he puesto los capacitores, todos los capacitores aparentemente. Así que vamos avanzando. Bueno, aquí ya está listo el proyecto. Está conectado a la antena exterior al momento. Aquí, ¿no es cierto? Con el conector BNC. Yo saqué la energía aquí con este, con una batería de 9 volts. Y no puse este conector. Me parece más cómodo este. Y lo otro, que el cristal, yo no lo soldé acá, sino que yo lo puse un adaptador allí que permite cambiar el cristal. Permite cambiarlo, ¿no? Muy bien. Ahí. A pesar de que seguramente hay que cambiar otros componentes, otros capacitores para trabajar en otra frecuencia. Pero ese cristal también me va a servir para otras cosas, así que lo dejo ahí. Muy bien. Lo que quisiera yo saber, en primer lugar, bueno, puse esta especie de PTT que al unirse estos dos va a transmitir. Quiero yo saber qué potencia tenemos aquí, cuántos watts o miliwatts es capaz de producir este pixie. Y aquí estoy sacando, como es una señal de muy baja potencia, yo calculo menos de 1 watt, estoy sacando la señal al osciloscopio. Osciloscopio, ahí. Entonces en este momento no hay lectura, porque no está peteteado. Y adicionalmente estoy escuchando aquí la señal. Este equipo está sin antena en este momento, pero a pesar de eso está recepcionando, ¿cierto? En 7000 lo tengo en banda lateral, lo voy a poner en AM. Un segundito. 0.23 me parece. 7023, ¿no? Ok. Y entonces voy ahora a petetear. A petetear, a ver qué pasa. Ahí se ve que aparece el. En el. En el. En el span aparece la señal. Ahí se puede ver que aparece. Y desaparece, ¿no?
justo en el centro, 7023. Y acá, en el osciloscopio, aparece la señal también. Desaparece y aparece la señal. Se puede ver aquí que la señal es de 7.031 MHz y el voltaje alrededor de 9.7, 9.8 volt peak to peak. Esta es la situación entonces, ¿no? Ahí está la señal. Suelto el teteo. De acuerdo a lo obtenido en el osciloscopio, fueron del orden de 10 volts peak to peak, y la conversión nos arroja a RMS 3.535. Si ponemos acá 3.535 volts y ponemos acá los 50 ohms de resistencia, nos arroja 0.25 watts, un cuarto de watts de potencia. Es bastante poco en realidad, 0.25 watts, pero hay que considerar que yo usé una antena que está bastante buena, pero no creo que esté en 50 ohms perfecto. Habría que usar una carga fantasma. Y yo usé 9 volts. Yo no sé si con 12 volts se produzca alguna diferencia en este circuito. Saludos desde La Serena, XQ2, Charlie Golf.